Propicias noches, amantes de las recreativas. Aquí estamos en otro directo de La Poción Roja. Esta noche me apetecía algo clásico. Echarme mis típicos 20 duros, para los que son fuera de España, los típicos 4 créditos. 25 pesetas por 4 a este, uno de mis arcades favoritos. Snow Bros. 1990. Lo estoy corriendo en el todopoderoso Mame. 1, 2, 3 y 4. Y a ver dónde me llego. Este directo puede durar horas infinitas. No infinitas, no. O 10 minutos. Veremos a ver. Un abrazo y saluditos a Kiu, ya un clásico, una clásica dentro del chat. ¿Se dice una clásica? No lo sé, me da igual. Señor Juanjo Perni, bienvenido. Hay alguien en el chat que tiene puesto su nick en verde y no, me voy a acercar a leerlo. ¡Qué menuca! Ponte el nombre en negro o algo, no se te lee. Bienvenidos a todos. A ver cómo se me da, a ver cómo se me da esta noche este pedazo de arcade. Pido disculpas anticipadas y me pongo a tararear la música. Se me mete en el cerebelo y imposible de sacarla de ahí. ¿Vamos para adelante? Si en algún momento veis que los volúmenes están mal o lo que sea, decídmelo en el chat, que como no puedo parar de jugar, no lo voy a leer. ¿Ok? Todo perfecto. En un principio creo que se escucha en los niveles bien nivelados, niveles bien nivelados. Podrías haber cogido otro arcade, hombre, claro, y podría haber cogido otra vida. Podría haber sido oficinista y ganar dinero de verdad, pero elegí ser youtuber. ¿Qué arcade te apetece? Dímelo, que lo apunto y lo juego otra noche. O, si me matan rápido, cosa posible, pues lo he hecho, pero no sé, noto cierto resquemor con este arcade. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No lo comprendo. Casi me mata. No ha pasado nada. Esto es un clasicazo. Joder, qué mal. No puedo leer el chat y jugar a la vez. No puedo. Yo no sé cómo lo hace la gente. Tienen ojos raros. Uno para pa un lado y otro para el otro. Como no me aparezca la poción roja, ya lo pilláis. Poción roja. Referencia. Meta referencia. King of Dragons. A ver, me encantaría jugar que si Cadillac and Dinosaurs, que si de King of Dragons, que si de Punisher. Pero estoy esperando a ver cómo me la apaño para jugar con gente, ¿vale? Ya os lo voy dejando caer. Que voy a intentar jugar con suscriptores y suscriptoras. A través de... Joder, qué mal. A través de Fightcade. Bienvenido a la familia Kowisli. Ya te digo que si no pronuncio bien tu nombre, no es nada personal. Es parte de la gracia de esto. Ya me han matado 2 vidas, tío. Esto es... Kiu ya se está apuntando a llevarme la vida, a ser secretaria. Kiu, no puedes dejar de controlar a los youtubers. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso, hoy mismo me han comentado que han sacado la segunda versión de Fightcade. Por si no sabéis de qué hablo, Fightcade es un programita online en el que, pues bueno, tienes el Mame. Y algún otro que otro sistema, Mame, Neo Geo creo que tiene. Y se juega online totalmente gratuito y todo totalmente legal, por supuestísimo.
y me gustaría, primero me gustaría jugar con vosotros a algún jueguecito. No sé. Oh, por fin la poción roja. ¿Lo pilláis? Otra meta preferencia. Continua. Me gustaría jugar a beat'em ups, los típicos que son de 3 o 4 jugadores, pero no sé si con el Fight Cade se puede. Me encantaría jugar a los Simpsons, me encantaría, no sé, jugar a las Tortugas Ninja, me encantaría jugar a un montón de juegos de 4, al Sunset Riders, y todo eso me gustaría que fuera con suscriptores. También me gustaría echar mis piques a juegos uno contra uno, a NBA Jam, yo qué sé, será por recreativas. Pero sobre todo me gustaría entrenar fuerte al Neotooth Masters y... Mierda, exacto. Me gustaría entrenar fuerte al Neotooth Masters y retar a Slowbulus, ¿sabes? Buenísimas, señor Macareno. Voy a empezar de nuevo. Este crédito no ha contado, ¿vale? Madre mía, qué mal. No sé cómo me la voy a ingeniar para poder leer el chat y jugar a la vez. Voy a intentar jugar mirando la pantalla supletoria. A ver cómo me va. Venga, hacemos como que esto acaba de empezar. No se lo contáis a nadie. Y después quedó mal. El Neotooth Master es el mejor juego del mundo mundial y la gente no le gusta porque es golf. Y yo os digo, hermanos, a mí tampoco me gusta el golf. Yo no me pongo a ver el golf por las noches. Yo me gusta ese juego porque es especial, ese juego es especial. Y me he puesto... Yo no sé cuántas veces he intentado jugar a otros juegos de golf, que no sé si os pasa a vosotros lo mismo. A los que os guste por aquí en la sala, in the chat, el Neotooth Master. ¿Habéis probado alguna vez un juego de golf que no sea el Neotooth Master? Porque yo no he encontrado ninguno que me guste igual. He encontrado alguno que sí, que están muy chulos. Algunos juegos arcade que son ligeramente guiño-guiño parecidos al Neotooth Master. También he jugado a... ¿Cómo se llamaba el juego de golf de Sony? Everyday's Golf o algo así. Everybody's Golf. Everybody Needs Somebody Golf o algo así. Ese juego está también muy chulo. Pero no me llena ni un cuarto de lo que me llena el señor Almeida. No sé si os pasa a vosotros. El Golf History lo tengo para la suite. Y le di un poco, pero no sé. La parte de rol me gusta. La parte del golf... también te digo que voy un poco... Como mal. Me meto mal a jugar ese juego. Yo, todo lo que sea un juego de rol que no sea la parte de golf como el Neotooth Master, ya digo, esto podría ser la parte del golf como el Neotooth Master. Y no lo disfruto, tío. Estoy mal de la cabeza, estoy mal. SNK me tiene mal. En esta partida sí está yendo bien. Tenéis por ahí, si es que lo he puesto bien, porque ya sabéis que yo soy primerizo en Twitch, he puesto una encuesta para ver qué juegos queréis que juegue y que si queréis que juegue series de juego o que haga ASMR soplando a los cartuchos de la Nintendo y tal, no sé, lo que queráis. Rellenarme la encuestita y así yo sé lo que queréis que haga. Yo la he puesto por algún lado, no sé dónde está. Buscadla. Está... En teoría lo tengo configurado para que conforme estoy jugando me aparezca la encuesta, pero no sé si funciona, la verdad. ¿Quieres?
aparece debajo de la pantalla, ¿no? Perfecto. Así, como tiene que ser. Sobre todo he puesto esa encuesta porque tengo dudas existenciales. Por ejemplo, ¿el chocolate blanco en realidad es chocolate o existe Dios? ¿O juegos largos o no? Esa es la gran duda mía. ¿Juego simplemente jueguitos de una noche? ¿O me pongo a hacer la típica serie de jugando a Shenmue, parte 84? No sé, vida extra. No sé si eso molaría. O otra poción roja, nunca son suficientes. La verdad, no digo que sea el Shenmue, pero algún juego largo lo veríais, no sé, yo lo dudo. Y por ello pregunto. La pieza del puzzle te lleva a la encuesta. Perfecto. Y ya está. Mira cómo le doy al botón. Escucha cómo le doy al botón. 100% analógico digital o algo. Una pequeña pausa. Vamos a leer aquí al chat. Largo como cuáles. Te podría hacer 1000 chistes, pero como mi madre me educó en la más severa masonidad, ¿se dicen los masones masonidad? No lo sé. Que no te voy a hacer chistes de penes, porque no. Qué calor hace, me cago en... Pues largo como, no sé, algún juego en plan, por ejemplo, Guacamele 2, sé que probablemente me lo quiero jugar. Aún así, si todo el mundo dijera, no hagas juegos largos, Koyu, pues lo juego una noche, os lo enseño y ya está. Pero, por ejemplo, el Guacamele 2 me gustaría jugarlo en plan fuerte, porque, de hecho, es que me lo voy a pasar. Entonces, ¿qué más me da pasármelo solo que pasármelo con vosotros? Es lo mismo, lo único que pasa es que pues, la gente que vive conmigo pues los voy a despertar por la noche y se van a cagar en mí. Pero da igual, ¿sabes? Uno es youtuber y tiene sus cosas de youtuber, sus tics de youtuber. Por ejemplo, ese, Guacamele 2 va a caer, seguro. Otro, lo que en un principio no me gustaría jugar sería el típico juego de rol de 800.000 horas, no sé. Shenmue, si me implorarais de rodillas, entonces tengo debilidad por Shenmue y ahora va a salir y tal y cual, pero no sé, ¿vosotros qué pensáis en general? Haz lo que te dicte el corazón, joder, con esa frase puedes llegar al fin del mundo, ¿sabes? A todo lo que te digan. Juegos de más de 10 horas, pues sí. En la Q-sincracia, el RPG es como un semidios. Que a ver, que yo juego RPGs. Yo no juego RPGs. Yo lo que dudo es si os entretendría jugar, o sea, verme jugar un RPG en plan noche sí, noche no, o algo así. No lo sé, lo dudo. Vamos a retomar esto. Vaya banda sonora. Yo ya os digo, lo importante aquí es ponerme el Faikade y retar a Slobulus. Una vez yo reta a Slobulus, ya está hecho todo. Ya me he pasado el Twitch. Lo que no conozco es a Slobulus. Yo no sé si Kyu, que conoce hasta el señor Rey Juan Carlos, que ya ni es rey de nada, pero ella lo conoce. Si Kyu conocerá a Slobulus, y en caso de que no lo conozca, si Kyu podrá utilizar sus poderes Kyukásicos, los poderes de Kyu, para conocer a Slobulus, introducirme a mí, que no en él, y jugar contra Slobulus, porque eso sería para mí a dream. Y me han matado. ¿Por qué? Por estar tocándome con Slobulus. Es que... sería tan bonito, los dos nos drogaríamos, jugaríamos al Neoturf. Yo se lo ganaría, los demás me perfaría. Sería precioso.
cascas. La cuestión es, ¿qué sería larga? O sea, porque hay que cogerla... Es muy delicado eso, porque... Como escojas una que no le mola a la gente, ya tienes ahí... Yo lo que empiezo lo acabo, más o menos. Casi muero, oh, oh, casi muero. Quiero la poción roja, por ti no corona. La poción roja, si me sale ya. La poción roja, un pedazo de canal también, pero de verdad que me salga. La gato tira los payas. Cada vez que estoy a punto de morir, es todo hecho acaso hecho, ¿vale? Es que soy un kamikaze. Pero no es que esté a punto de morir, en realidad es que me gusta ese notar a la muerte echándome el vaho en la nuca o en lo que tenga un muñeco de nieve. Pero yo no soy malo y estoy a punto de morir siempre, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Ponte un Spyro. Joder, no me voy a jugar el Spyro de Dragon cuando está a punto de salir la remasterización. Ya, en todo caso, me jugaría la remasterización. Un Crash a lo mejor. Un Crash Stand a lo mejor me juego. Pero ya que están las remasterizaciones, no sé. ¿A vosotros os gustan los juegos en plan con polígonos como puños? ¿O preferís ya los juegos bonitos, renderizados y esas cosas? La poción roja. No es por hacer publicidad. No es que haya escogido este juego para decir que a dos por tres la poción roja. No penséis mal. No penséis mal. No penséis mal. Vamos al boss. Este me lo hago yo en un segundo. Mierda de primera partida que me salió. Hello, Meister. Sí, Kyo, tú mucho hablar, pero tú me estás evitando el tema de que tienes que camelarte el glóbulo para que yo juegue con él. ¿Tú estás pensando ya en ello? Yo estoy pensando en ello. Me levanto por la noche sudoroso pensando en ello. Yo sé que tú por la noche no te levantas, porque como no duermes, pues no te levantas, ¿no? Pero... ¡Oh, la poción roja! ¡El mejor canal! Yeah. Todo va mejor con la poción roja. Curiosidades, si deja a este boss sin matarlo durante 5 minutos, creo que era, se para el boss y continúas para adelante, automáticamente. O sea, puedes estar esquivando todo sin matarlo, lo cual te da menos puntos y lo cual te da menos vidas extra, por supuesto. Pero si no acabas matándolo, si eres tan manco como para no acabar matándolo, el juego se raya y dice, bueno, hasta aquí. Que el dueño de los recreativos necesita pasta. Adelante. Joder, ya tenía todas las pociones. Otro juego que me molaría jugar en directo sería al Soul Age.
no al Soul Calibur. Eso, esas cosas son demasiado mainstream para mí. El Soul Age. Y poner la intro. 2, 3 o 4 veces la intro. Mejor intro del universo. Joder, cómo odio esta fase. Me van a matar de una manera bestia. Ay, 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 ay. Necesito la poción roja, no es por reventar los cofres. Joder, solo un coco. Ay, me matan a la vez. Qué mal, me dais mala suerte. Los del chat, todos los del chat. Pues las fases que vienen son dificilillas. Creo que la voy a cagar. Bueno, bien. Ahora, si me sale alguna pocioncita, como la verde, la única poción que es mejor que la roja es la verde. Algún día tengo que hacer un canal que se llame La Poción Verde. Y será un canal dedicado a series. Bueno, pues ahí va el primer crédito. Co. Porque no me cabe coño. Pues solo me quedan 3 créditos. A ver, ¿qué estáis diciendo? Me dais mala suerte, ¿eh? Yo normalmente me paso esto con un crédito. Dice Kiu, podías aprovechar cuando vaya a salir un juego dentro de 2 meses y hacer un repaso. ¿Un repaso? ¿Un repaso cómo? Por ejemplo, a finales de agosto saldrá Yakuza Kiwami 2. Jugarme ahora el Yakuza. Yo me juego el Yakuza, pero es que está en inglés. Si estuviera en español, yo no te... Uf, pero es que... jugarme aquí un juego en inglés haciendo traducciones on the fly, ¿tú de verdad quieres meterte en eso? Hombre, podría salir algo en plan comedia agridulce con mis traducciones. Ya no, dice Empajadores que quien fuera Nicky Tom con esta calor, ser muñecos de nieve sería nuestra salvación. Sí, hijo, sí. El 1 está en español de PS2. Pero ya no es el Kiwami, sería, tú te refieres al 1-1, ¿no? Yakuza 1 de Play 2. No es mala idea, no es mala idea. En realidad es como el Chemu, pero potenciado y no tan coñazo y no tan rebuscar en cajones. Más rebuscar en gente con los puños y en las caras, eso está bien. Y podría jugar a recreativas. Me lo voy a pensar. Estaría bien. ¿Eso? ¿Jugarme el de Play 2? ¿Es lo que te refieres? Claro. Y además el emulador de Play 2 lo tengo aquí montadito y todo. Crédito 3. Uf, como me encasquillen estas fases. Chungo. Chungo. No sé si lo habéis comprendido. Chungo. Venga, tiraros. Venga, cocos. Ya no se tira, hijo de puta. No ha sido buena idea, digo. Paso corriendo. Ahora os tiráis. Venga. Curiosidad, el bicho este verde está inspirado en Pac-Man. Pero le pusieron verde y que echara fuego para no tener problemas de... en general. Lo cual lo veo una estupidez porque luego te sacan los cocos. ¡La verde! No. ¡Qué suerte he tenido! ¡Doble poción roja! Y luego que te sacan los cocos y son clavados a comer cocos. Yo no comprendo eso de... Pero bueno, como que hay muchas referencias a Pac-Man en este juego.
era lo más en su momento. Voy a morir. Efectivamente. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me doy lástima a mí mismo. Mucha, ¿eh? Como me encasquille en esta fase sin todas las pociones. Chungo. He echado un crédito sin querer, pero me quedan dos. Uf. Qué vacío. Sin la poción roja soy un mierda, macho. Pero un mierda, ¿eh? Dos créditos y no he llegado ni al final de esta zona. Gracias, y me llevo a los pajarracos, gracias. Bueno, voy a ir pensando para jugar otro juego, porque esto va a acabar rápido. Cuando acabe humillado de este juego en 10 minutos, ¿qué juego podría jugar? Así, rapidito, de mame, fresquito, coronita. Y pensándolo. Porque esto tiene menos future. Pues ya solo me queda un crédito. ¿Ves cómo era rápido? Joder, qué mal, tío. Media hora solo voy a durar. Pero ¿cómo puede ser que tú no tengas buen online? Por favor. El online es súper necesario para las consolas antiguas, Q. Dice Empajadores que no vio recreativo en sus tiempos en el que no estuviera esta máquina. Exactamente. Esto, una de las buenas cosas de esta máquina es que siempre, siempre, siempre estaba. Y yo la utilizaba para cuando me daban poco dinero, pues duraba bastante. Tenía más vicio que ahora. Mucho, el Koyuki Kit, Koyuki de Kit, era mucho mejor que Koyuki, que Old Koyuki. Me llegaba con 5 duros, a donde me estoy llegando ahora me llevaba solo con 5 duros, con un crédito. Pero claro, me lo sabía de puta memoria, me sabía todos los truquitos y no moría estúpidamente. Así, exactamente así. Que no paso de esta fase. Ganas de matar aumentan, ganas de matar aumentan y hace calor. Pues nada. Ya da igual. Pues ya está. Pues muy mal. Mal, Koyuki. Qué triste. Ay. Mira que he entrenado antes de jugar por lo menos 5 minutos, ¿eh? He estado ahí pim, pam, pim, pam. Pues nada. No me he llegado ni al final de la tercera fase. Pero bueno. Me lo he pasado muy bien. Pero soy muy corto. Ya he jugado otro jueguecito. Un Toki. Pues mira, Toki. Si no me dicen otro mejor, busco el Toki. Que es un juego que a mí me encanta. Dice Kyu, hostia, sí, un Toki. Vale. Van dos por el Toki. Hay otro más en el chat. ¿Quién dice el Toki? Voy a ver si tengo el Toki. Yo no sé si tengo el Toki, ¿sabes? ¿Tendré el Toki o no tendré el Toki? Qué mal, macho, qué partida más mala.
Voy a buscar el toque. Dice Kyu como indagando en la llaga, ya que siempre mueres de un toki. Y hago yo patapapsh. Kyu Kyu es el festival del humor. Yo no sé por qué no la contratan para pa las cosas estas que hacen en la primera cadena de galas y que sale siempre alguien contando chistes como Arévalo y cosas así. Pues yo no sé por qué no contratan a Kyu. Es salá a lo, vamos, salá como más o menos como yo ahora mismo lleno de sudor, pues igual de salado. A ver, aquí tengo yo las ROM del mame. Voy a buscar el toki y si no está el toki os digo la ROM que tengo. Voy a buscar las ROMs. La 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 la. Voy a buscar las ROMs. Como tenga el toki te vas a cagar. Tekken Tour. Toki, anda, pues tengo el toki. Pues venga, vamos a echar un toki. Un segundito que pongo el toki. Ok. Dios, qué juegaco este. En serio, ¿eh? ¿Sabías que están haciendo un remake del Toki? Que está un poco gafado, pero que va a acabar saliendo en algún momento. Y que tiene una pinta que lo flipas y que va a salir para la Switch. A todo esto. Imagen. No, esta no es imagen. Ay, perfecto. A ver, ¿y esto cómo se juega? ¿Un juego de rol o cómo va esto? No, no, no. Yo en su época tenía bastante vicio a este juego. También en su época tenía bastante vicio al Snow Bros. Así que mejor me callo y eso, pero este juego me encantaba. Decidme ahora si tengo que variar los niveles del juego de volumen y tal, ¿vale? Yo era un vicioso, yo estaba todo el día en los recreativos. Literalmente, cuando el tipo iba a abrir los recreativos, yo estaba sentado en el escalón. Las primeras veces fueron un poco
incómodas, ¿no? El tipo que ni le gustaban los videojuegos ni nada, tenía, yo qué sé, 60 años o así. Pepe se llamaba. Pepe, el de los recreativos. Era su apellido, era el de los recreativos en mi pueblo. Y su nombre era Pepe. Pepe, el de los recreativos. No tenía más apellidos. Y las primeras veces, pues, era en plan de, niño, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no tienes casa? Y yo, pues, le decía que sí, pero que en mi casa no tenía recreativas. Él se reía, ja, 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 y me echaba 5 créditos del tirón. Y una de las cosas que más ilusión me hacían, yo no sé si vosotros vivisteis esa experiencia, era llegar a los recreativos el primero, abrir con el tipo para ver cómo encendía las máquinas recreativas y ver las típicas pantallitas que salían antes de encenderse las recreativas, que sobre todo en las máquinas de SNK eran muy, muy interesantes. Así era yo, y así sigo siendo. Ahora le voy a dar al pause y me van a matar. A ver si no me matan. ¡Ay, que me matan! Efectivamente, no pasa nada. Total, créditos infinitos. ¿Cuál es para saltar y cuál es para disparar? Este para aquí. Este gameplay se lo dedico a paso 64. Porque como hay un mono, pues eso. ¿Se escucha bien los volúmenes? Que este juego es muy histriónico. Si no, me lo decís y varío los volúmenes. Yo estoy aquí para serviros a vosotros y a quien venga. Claro que sí. Más o menos me voy acordando de todo. Pues tío, esta noche no voy a poder dormir pensando en que he hecho ridículo al Snow Bros. Yo que era el mejor de mi barrio al Snow Bros. En mi barrio solo jugaba yo los videojuegos. Algún día os contaré la triste, triste historia de mi barrio y de cómo yo vivía en un gueto. Los espermatozoides, un clásico, qué bonito, me encanta, tengo los seguidores que tengo son calidades. ¿Y esto cómo se saltaba? Ahí. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Why, tell me why. Tell me why. Saltas a la muerte como Uyu. Tell me why. Eres tan mal como Uyu. Tell me why. Os voy a instruir en la milenaria técnica del cuaqueo. Ahora que estamos solos. Coño, hay 6 espectadores. Me da vergüenza, ¿eh? No, venga. Si está Carvajal. Perdón, Carvajal. Está Mac Areno. Él me secunda. El cuaqueo. ¿Qué es el cuaqueo? Estaréis preguntando todos. Escoger una canción, la que os dé la gana. Y en vez de tararearla, cuaquearla. Por ejemplo, decidme una canción en el chat, la que sea. Ah, no, no muy mala leche, por favor. Estoy enseñando a esta gente a cuaquear, Antonio. Ya no vamos a ser lo único en el mundo. Joder, ¿cuál es Mein Teil de Rammstein? No me sé. Me sé todas las canciones de Rammstein, pero luego los nombres solo me sé Du Hast, la de 1, 2, 3, 4, no sé en cuándo, y tal, pero como son en alemán, no me sé los títulos de las canciones de Rammstein, y me siento muy apesadumbrado y taciturno, ¿eh? No te creas que no, que es algo triste. Pero que la cuestión es que me gusta Rammstein. Donde salen ellos como perros al final del vídeo que van al... ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué videoclip es ese? No lo he visto, Q. Y he visto 1000 videoclips de Rammstein. El de las hormigas, el de que violan a no sé quién siendo curas, el de que es una peli porno... O sea, ¿cómo odiaba yo al tipo este? ¿Se puede saltar encima de la cabeza?
Joder, qué poco durado. Es mi... ¿En serio tú haces cositas con Rammstein? Madre mía, pobrecito, pobrecito tu señor, pobrecito. Bueno, todo es respetable en esta vida. El tío este tenía un truco. ¿Cómo era? ¿Por qué no me ha soltado monos y ahora sí me suelta monos? Que alguien me diga cómo es el truco del boss, porque me voy a estancar aquí, ya verás. A ver, quedo lejos por si eran monos. Si me quedo lejos, no me tiran monos. Pero como me ha dado. Ay, señorcito de mi vida, de mi alma y mi corazón, por eso te quiero tanto dentro de mi corazón. ¿Cómo me ha matado ese tío? Maldita es la hora en la que empecé a jugar al Toki. ¿Puedo ir abajo? Pero no llego. Necesito un Power Boss. Necesito una metralleta o algo para matar al boss. Venga, monete. A ver. Él me obliga. Sí, claro, Kyu. A ver. Nadie te cree. Lo siento mucho, pero no. No sé de qué está hablando, de una tía, de no sé qué. ¿Se te va la flapa ahí? ¿Eh? No, era ese. El primer boss era un poquito. Un poquito de. Joder, cualquier cosa que diga resulta hoy en día en plan. En plan chunga. Porque si digo de la otra acera, no, es mal. Es amanerado. Bueno, amanerado, adinerado, yo qué sé. Ya me acuerdo del segundo boss, el ojo. Uf, el ojo era un coñazo. Black Mairena. Koyuki y la poción roja no se hacen dueños de las opiniones vertidas en el chat. Metiéndome en el agua, de repente me ha venido a la cabeza que tengo que jugar al Alex Kidd. No sé vosotros cómo lo veis. Eso va a pasar, me digáis lo que me digáis. Lo que me tengo que mirar del Alex Kidd. Aprenderme otra vez de memoria cómo iba lo de los piedras, papel y tijera. Porque no me acuerdo. No me acuerdo de las piedras, papel y tijeras del Alex Kidd. Hostia, el poseído este. Ya lo coñazo. Joder. Los hitbox en su momento los regalaban, ¿sabes? Segundo crédito. Joder, ¿cómo se mataba el bicho este? Me pone delante. Que los pescados me matan por debajo. Y por detrás. Por favor, gente de Yahoo, respuestas. ¿Cómo se mata al Poseidón del Toki? Gracias de antebrazo. Así, ¿no? Por debajo. Thank you.
No empecemos con cuál es mejor, de Mega Drive o de Super Nintendo. No aprovechéis de que todavía no sé banear a la gente. Para meter baza. Hostia, ya viene el otro. Ah, no, no. Mejor me como el fantasma. Joder, macho. Malo soy. Tercer crédito. Yo tengo que jugar a juegos de plataformas, que es lo que se me da bien. Y me saqué de las plataformas y yo soy mierda. Vamos a ver. El ojo sí que tenía un truco. No me acuerdo de cuál era. Los ojos sí se podían saltar. So close. ¿Qué moriste? ¿Moriste? A la primera. Y bugueando el juego. Hacker. Claro que sí. Yo, empajadores, te digo que no sé cómo lo he hecho, ¿sabes? Pero he quedado súper bien. Mejor no digo nada y fuck yeah y pa'lante. Uf, esta fase era ya... Lo que no me acuerdo es cuál era el boss de esta zona. Los sonidos FX de este juego son buenísimos, son tan icónicos. Los piu piu y los paño paño. Hostia, Fénix. Fénix, me acuerdo yo que... tengo que coger. Respira, Koyuki. Toques, aguanta el puto Fénix. Una llave. ¿Para qué quiere una llave un mono? No se sabe. Vamos a cogernos eso. O mejor... Bueno, yo quería cogérmelo, me lo cogí. La parte de muero estúpidamente en medio no la comenté. Porque no tenéis que saber todo de aquí. Joder, el escaloncito ese... Me acuerdo yo que me jodía mucho. Bienvenido, Snoopy. Aquí estoy manqueando. Has llegado en el momento justo para, conforme te suscribes, de suscribirte, vamos. Porque soy triste. Pero. Cuarto crédito. Vaya, vaya. Ángel de los huevos. Muere. ¿Veis este saltito? Este saltito me jode la vida. Porque mientras está haciendo eso, no le puedo dar al botón de salto. Uy. Eso me ha hecho la raya en el lomo, ¿sabes? ¿Eso qué es? Es Timón de Timón y Pumba. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Bueno, ya no está. Perfecto. Ese era mi plan. Vente para acá y te lo doy. Estamos a nada de kilómetros. Un juego que me gustaría jugar... Es el Mother Russia Blitz. No sé si lo conocéis. Juego bastante, bastante infravalorado. Es muy, muy, muy bueno. Lo único malo de ese juego es que no implementan la opción online para jugar con la gente. Que sería la hostia jugarlo. Pero luego se le dio mucha caña a ese juego por, no sé, los típicos...
típicos redactores de revistas que en su vida han jugado un beat'em up, que cogen por primera vez ahora el Street of Rage y el Double Dragon y ponen a parir el juego en plan de... Sí, yo fumo en pipa y este juego en realidad no tiene argumento y no me gusta. No voy a decir dónde se pueden ir. Pero Modern Russia Blitz está guapísimo, chavales. Esa es mi análisis en contra de la gente que fuma en pipa y que hacen análisis de 800 páginas. Es, este juego está guapísimo, Iu. O, este juego está guapísimo, Bio. Son diferentes niveles de guapísimo. Ah, que mata aunque esté invisible. Genial. Venga, el último crédito. Yo tengo bastantes problemas con los analistas de videojuegos, la verdad. Tengo problemas con los analistas de videojuegos y tengo problemas con los youtubers que se meten con los analistas de videojuegos. A la vez, ¿cómo? Pues, bienvenidos a mi mundo. Es duro ser yo, ¿eh? No creáis yo que me levanto por la mañana y no hago nada y estoy todo el día jugando videojuegos. Quien os haya dicho eso, os miente en la cara. Oh, oh. Esa vida extra. No digo nada porque me doy pena a mí mismo. A ver, ¿cómo salto hasta ahí? Pasando. Me parece que me voy a quedar en esta parte, entre nosotros. Me parece un mundo que tenga yo 5 espectadores viéndome jugar así. ¡Buah! Mal. Pues mira, Kyu, yo me dedico ahora mismo al paro. Estudié psicología y me gano un poco la vida con temas musicales. Pero ahora mismo en el bonito, bonito paro. O sea, ahora mismo me mantenéis vosotros. ¿Cómo sobrevivo? No te voy a decir cómo, porque incluye canciones de Rammstein. Guiño, guiño. Ah, que cuando llega al final la piedra explota y también te mata. Bien. Bueno. Pues cuando termine este crédito, creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿verdad? Uf, he conseguido pasar. De verdad que creía que no iba a pasar esa zona. No. ¿Qué pensáis vosotros así en general de lo que ha sido la telenovela y está siendo la telenovela mediática este verano en el tema del youtuberismo? Vale. A ver, un juego más. Juego más. ¿Qué juego? Y poniéndome el juego por el chat, que voy a meterme en el... en las ROMs del mami. Thank you.
Bueno. Este juego lo estaba yo reservando para hacerle un directo en plan, en serio, en plan de, oh Dios mío, voy a jugar toda la noche y todos los días a este juego. Pero no pasa nada. Me apetecía en verdad un buen beat 'em up. Vamos a centrar la pantallita. Así no. Así sí. Así se ve bien esto. En las cosas que se fija aquí, vamos, está para hacerte un psicoanálisis profundo, profundo y wino. A ver dónde me llego con 3 créditos. Este juego me encantaría jugarlo con suscriptores. Y supongo que a vosotros también os gustaría. ¿A qué me pillo? Venga, 7 segundos. Si no decir ninguno, me cojo el musta. A la tía. Pues venga, a la tía. A Obama. Obama es. En verdad es que se parece, ¿sabes? Vamos ahí a dar caña. Bueno, vamos a dar caña, pero el mando no me responde. Problemas técnicos. Segundito. Ahora. Este para pegar, este para saltar y no necesitan nada más. Claro que no. Este otro juego que tenía yo bastante vicio en la época. Vamos, que me matarán al segundo. Como todo lo que he dicho que tenía bastante vicio en la época. Claro que sí. Yo que estoy manco. Yo me solía coger al Mustafa. Te enseña cosas muy bonitas, como por ejemplo que los gordos, como están gordos, cuando los matas sueltan donuts. Eso es así. Es precioso. Se aprenden de cosas. ¿Cuánto te daban una vida extra en este juego? No me acuerdo. No te muevas. Saluda al barrilete. Granadita. Me acuerdo la primera vez que jugué a esta máquina y que vi al Velociraptor. Se me cayeron los. ¿Vosotros me entendéis? Luego ya cuando vi el tiranosaurio ya fue en plan, oh Dios mío, ¿no? Pero la primera vez que vi el Velociraptor, cuando lo vi no fue para tanto, ¿no? Joder, le he dado los 2 segundos. Pero cuando ya luego vi que en realidad se podía interactuar con él y que según los matabas o no, pues se quedaban en pantalla, que incluso los podía utilizar contra los malos, eso ya fue en plan de. Y esta es otra máquina como la de Snow Bros. Que estaba en todos los putos recreativos. De hecho, esta máquina estaba en todos los bares casi de la zona. Era raro donde no estaba. ¿Y por qué? Pues yo os lo explico. Porque esta máquina se pirateaba súper fácil. Snow Bros. También se pirateaba súper fácil.
Patreon. Claro que sí. Está muerto y no lo ha sabido. Espera que te tiro otra bomba. Oh, se le tira. Bueno. Bien, así sí. Este juego sí lo controlo. Los otros dos no. Los otros dos los he jugado por primera vez en mi vida. Este no. ¿De dónde viene el nombre de Koyuki? Pues verás, yo en realidad soy japonés y mis padres son de la Conchinchina. El nombre de Koyuki me viene... El nombre de Koyuki me lo pusieron un grupo de amigos míos súper fricosos cuando yo era más joven. Y viene porque yo, como habéis podido ver en uno de los últimos vídeos, tocaba y toco la guitarra. Y aparte, siempre me ha gustado llevar una púa de plata al cuello. Porque sí, porque así parezco guay. El caso es que hay un manga que se llama Beck, que os recomiendo mucho si os gusta la buena música, se llama Beck, B-E-C-Q. O también lo puedes encontrar por el nombre Mongolian Shop Squad. Se puede encontrar por esos dos nombres, incluso juntos, Beck, Mongolian Shop Squad. Y el prota de ese manga y ese anime se llama Koyuki Yukio. Y era como yo, era muy parecido a mí según la gente, era un niño... en plan muy timidillo, que tocaba muy bien la guitarra y que bla, bla, bla. Total, que alguien un día, no recuerdo quién, me dijo, porque el protagonista de ese anime también lleva una púa en el cuello, me dijo, ¿eres Koyuki? Y se quedó ya Koyuki. Y me gustó, porque en realidad ese personaje a mí me llegó muy profundamente adentro de mí, a mi profundidad. Y a partir de ahí todo el mundo me llamaba Koyuki. Y ya hasta, bueno, no voy a decir que mis padres me llaman Koyuki porque sería faltar a la verdad, pero prácticamente son las únicas personas que no me llaman Koyuki. Dime. Pero tú de vez en cuando sí. Eso ha sido mi señora novia por de fondo, en plan de, ¿cómo que todo el mundo te llama Koyuki? Yo no. A mí me gusta. Votad en la encuesta para cuando haga un directo con mi novia jugando. Eso va a estar guapísimo. Se ríe mucho de fondo, pero una risa en plan de jajaja, ja, ja, pero como sea verdad, oh Dios mío. ¿Debemos jugar a los Sims? Ah, mira, los Sims si quieres jugar. Mi señora novia, señora porque yo digo a todos señores y señores, a ver si os pensáis que tiene 800 años. Mi novia es la perpetradora del Pocimín. O sea, casi todo el arte que veis en el canal es ella. Tiene una máquina dibujando. Y estamos ahí, estamos trabajando también en más cositas de arte. Hola, señor. ¿No hago suficientemente este movimiento? Porque ¿para qué hacer ese movimiento pudiendo darle adelante el pie? Hola. Este fue el primer juego que yo jugué con armas de fuego. Me acuerdo perfectamente. Porque en Double Dragon no había armas de fuego, si no me equivoco. Había granadas, dinamita, pero no había armas de fuego. Lo que no estoy seguro es si este fue el primero o el primero fue de Punisher. Bueno, en realidad el primer juego con armas de fuego será un juego que ni estoy mencionando, ¿no? Pero el que yo jugué, de los que yo jugué. Anda, Kyo, ¿conoces Beck? Qué bien. Buenísimo, buenísimo ese anime y ese manga. Léete, si no te has leído el manga, léete el manga porque tira por el otro lado, que el anime corta de cuajo y el manga sigue hacia adelante y es buenísimo, buenísimo. Dice el señor Macareno que le dé un saludo a mi señora novia. ¡Un saludo, señora novia! Oh. Dice mi señora novia que echa de menos a tu gato. Yo no sé por qué. El gato del señor Macareno y yo nos conocemos in person. El gato del señor Macareno es el diablo en persona.
Bueno, en persona no, en bigotes. A ver, el gordo este. Si me sale un truco que me salía en mis tiempos mozos era cuando la mosquera. Que todo el mundo pasa de cogerse los cuchillos. Pero yo me como las balas. Hay una teoría de por qué no te tienes que coger los cuchillos, pero no sé, a mí me mola. Vaya, las hostias que me ha dado. ¿Cómo le puedes pegar a una señorita? Otro juego que me gustaría jugar es el Streets of Rage, pero quiero jugar la versión remake. No sé si conocéis el remake de Streets of Rage que hicieron unos fans, unos flanes. Y está de puta madre ese Streets of Rage remake. Me gustaría jugarlo. Lo que no sé si se puede jugar online con gente. Lo le echaré un vistazo. Si se puede jugar online con gente, dejaré un aviso, en plan para que os lo juguéis a cuchillo el que quiera jugar conmigo. Y esas cosas bonitas. Vamos ahí, segunda fase. No fumo y odio a la gente que fuma, automáticamente. En plan, ¿sabes? En plan, qué bien me cae ese. Ah, fuma, lo odio. Más o menos esa es mi manera de pensar, señor Aquino. No te sientas atacada. No sé si al final conseguiste dejarlo. ¿Nos cogemos el coche? Sí, mejor. ¿Seguimos en ello? Bueno, pues sigue dándole. La cuestión es querer. Mientras tú quieras, tarde o temprano lo conseguirás. Lo malo es lo que tú comentaste, que Kyu quiere dejar de fumar, pero todos en su trabajo fuman y todo el mundo es como, y aquello es como muy acotado, es como una habitación y todo el mundo fumando, y la pobre pues tiene normal de recaída. Pero todos te apoyamos, o por lo menos yo te apoyo. Cuando yo era chiquitín me pasaba esto. ¿Os acordáis la primera vez que cogisteis el coche en este juego? A mí me encanta el coche, tanto como no me gustan los coches en la vida real. ¿Por qué? Porque soy raro. Afrontadlo. Vuestro ídolo de masa, Suzuki, no le gustan los coches. En general. El concepto de coche. ¡Claro que sí! Sin bajarnos del coche. Porque las mujeres saben conducir. Lo acabo de demostrar. Joder, tía, ya hace falta que fumen tus gatos o algo. Madre mía, así no, ¿eh? Dice Antonio que tiene, dice Macareno, que tiene a su gato panza arriba. Vamos, que le estará rajando la mano probablemente, porque eso es lo que hace su gato. Pues yo ahora mismo estoy de vacaciones en Jaén. Y estoy pasando un calor que llevo dos días al borde del suicidio, en plan de, oh Dios mío, no puedo más. Necesito dormir, pero no puedo dormir porque hace calor. Y quiero dormir, pero no puedo. Y así, más o menos hacia mi vida durante dos o tres días. Pasa un fin de semana horrible. Un dolor de cabeza. Y lo peor de tener dolor de cabeza es que no puedo jugar a videojuegos porque se me duele la cabeza más. Y cuando no juego videojuegos, a mí me duele la cabeza, porque como que estoy enfermo y cuando no juego me duele la cabeza. Entonces, cuando me duele la cabeza y no puedo jugar videojuegos, y me duele la cabeza porque no puedo jugar videojuegos, entro en un círculo estúpido
de muerte y destrucción. ¿Fue así? Una morir. Una vida. No lo sé. Yo me como la morir. Voy a morir antes de que el tío de los boomerang. Yo. ¡Oh! Perfecto. Mira, yo que me sonaba que te daban vida esto por aquí. Morirte. Falta gente. Ah, era un mal. Llevo pegándole porrazos desde el principio de la pantalla. De qué mal estoy de vida. Hola. ¿Padeces de migraña? No, no padezco de migraña. De vez en cuando, muy de vez en cuando, me da jaqueca. Pero no, la verdad es que tengo amigos que sí sufren de eso y yo tengo la suerte de que no. No, no padezco de migraña. Joder con los monetes. Fuck. Así en general. El jefe este me mataba bastante, ¿eh? Así que lo sepáis. La metralleta la guardamos para luego. Le damos porque como me ha soltado balas. Hola, señor obeso. Joder, pero... ¡Me cago! ¡Muere! ¡Uf! Este jefe me mataba bastante. A ver cómo me sale. Sobre todo cuando empieza a tirar boomeranes y... Gordo. Hijo de la gran chingada. Bueno, ahí va un crédito. Me quedan dos. 25 grados estáis en Canarias. Aquí en Jaén creo que estábamos a 50, o por lo menos a mí me parece ese. En realidad creo que estábamos ayer a 32 y en la sombra muchísimo. Ahora mismo me dicen por el pinganillo que 32 grados. Y sin una gota de aire. ¿A qué me cojo? Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Pues entonces Mustafa. Hay que pensar más rápido, ¿eh? Era el personaje que yo me cogía siempre, el señor Obama. Por lo menos cuando era chiquitín. Ahora, cuando juego y voy, entre comillas, en serio, me suelo coger al tío fuerte. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Se ataca. Ya te queda poco, pero más poco me queda a mí. O sea, así. Cuando hace la patada esa dice, quiéreme, love me. ¿Ves? Joder, tío, por qué poco me ha matado esa vida. Vamos, Obama. I'm a bad mambo jamba. Qué Obama, tío. Le falta que en vez de la gorra, en vez de una P, ponga una O. De hecho, si hay algún modder en la sala, por favor, es necesario. Si
si ganáis dinero con esa idea, la idea fue mía. Quiero los créditos. Esta fase me encanta porque aparece blanca, tío. El bicho verde ese que se parece mucho a Blanca, y el juego es de Capcom, y creo que hubo algunos, si no me equivoco, y si me equivoco me lo decís, lo negaré. Si no me equivoco, hay desarrolladores del Street Fighter 2 involucrados en esto. De verdad que me despierten al tirar un saludo. En el mal despertar que tiene el juego, más o menos como yo. Joder, el velociraptor. Ya está, ya se ha liado. Ah, tengo que matar a un tiranosaurio, hostias. Joder, qué mal asunto. Menos meterte con los youtubers y más pillar el teléfono del Lobulus. Y se es blanca. Blutz. En realidad se llama Blutz, pero es blanca, vamos. Blanco y en botella. En vez de electricidad, tira ácido. Segundo crédito, vamos a por el último. ¿Qué me cojo? Cojo a Jack. Me cojo a Meth. Me cojo a Meth. Oh, perdón, aquí había dicho a Jack. No lo he hecho acaso esto. Este es mi personaje favorito ahora mismo. Está súper cheto. Para el que no entienda, los viejunos que no entendáis el idioma de las nuevas generaciones, cheto significa que está OP. OP significa que está overpowered. Overpowered significa que es muy bueno, que el personaje está muy subido. So, y apuntándolo todo, que luego me preguntáis. Hola, señores Cobetos. Chetos de toda la vida son los snaps de matutano, donde salían los matutazos. Todo lo que no sea eso, son pamplinas. Eso es así. De este boss ya no paso, tenerlo en cuenta. Con un crédito ni de coño. Sobre todo si dejo que me maten los minions, entonces ya sí que no paso. Los monos. People, fiesta en Cali, la Candinus Hour, un rave. Hostia. Vaya rodillazo, me han metido. Me he comido un té, me va a gustar. Manera tonta de morir. Pues nada, a ver si llego al boss por lo menos.
Esto me recuerda siempre al Golden Axe, al principio de Golden Axe, ¿sabes? Cuando aparecía el otro con la muleta y lo mataban. Golden Axe me gustaría jugarlo, pero hay un problemilla. Yo no sé si habéis jugado al arcade, porque ese es el juego que me gustaría jugar, aunque el de Mega Drive tampoco me disgustaría jugarlo. Pero no sé si habéis jugado al arcade de Golden Axe en MAME, pero tiene los sonidos FX super subidos y cada vez que muere un personaje es quererte arrancar las orejas. Y eso me echa atrás para jugarlo. A la segunda parte sí me gustaría jugarla. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí, que ya llevo una hora y media, dale que te pego, a arcades. Al final no ha sido solo Snow Bros. Contra todo pronóstico, no he durado ni media hora. Bueno, sí, media horilla creo que he durado. ¿A qué estoy jugando últimamente? Pues mira, ahora mismo estoy jugando a juegos para... testeándolos para traerlos aquí. Y luego estoy jugando mucho a Volgar the Viking en la Switch. Prácticamente estoy jugando a eso, a emuladores y a Volgar the Viking. No estoy jugando ahora mismo a nada, a ningún juego así tocho, ningún rolazo, ningún juego así en plan gordo. Es que no tengo tiempo, tengo que hacer los vídeos para YouTube, tengo que hacer los vídeos para esto, tengo que hacer algo de vida, aunque yo no quiera, pero es necesario. En fin, que no estoy jugando ningún juego así a lo bestia, pero ya te digo que también el Volgar the Viking se las trae, ¿sabes? A ver cuándo me paso ese juego. Es difícil como... Madre mía, qué difícil es ese juego y qué bueno es. Es buenísimo. Y también estoy jugando a los juegos, por ejemplo, que este fin de semana hay que sacar vídeo de los lanzamientos de Steam y me los voy jugando. Probablemente mañana haya algún directillo de algún juego de Steam. No voy a decir cuál para que sea surprise motherfucker. Y ya está. Una hora y media muriendo, ¿quieres decir? Pues sí. O sea, ¿para qué lo voy a negar? ¿Y qué? O sea, son gratuitos. ¿Dónde están esos 20 duros que se perdían antes? Da igual, son gratis. A mí lo que sí me gusta... perdón. A mí lo que sí me gusta es, si juego un arcade, ponerme un límite de créditos. Porque, por ejemplo, me pongo a jugar con la gente a Metal Slug, por ejemplo, ¿vale? Y es en plan, vamos a pasárnoslo y es echar crédito. Y se me pierde toda la gracia, se me pierde todo el reto. Me gusta ponerme un límite en plan de, venga, vamos a jugar Metal Slug, pero solo con 6 créditos. Y si sacamos los 6 créditos, fuck it, ¿sabes? No, nada más. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues creo que a vosotros porque estáis aquí. Pero bueno, me voy a ir despidiendo ya, ¿sabes? Ya va siendo horita. Muchísimas gracias por estar aquí, a los 5, 4 o 6 que estáis por ahí pululando siempre, y sobre todo a la señorita Kiu, que madre mía, cómo tiene el chat acaparado. La vamos a tener que hacer algo con esta señorita. Y al señor Macareno, por supuesto. Me parece que todavía no ha salido del curro, no te he servido para toda la noche, pero bueno, guiño, guiño, algo sí te he servido. Mañana, señor Macareno, si la cosa no cambia, voy a jugar a Into the Bridge, a pasárnoslo en modo difícil. No sé si lo voy a conseguir porque, joder, estoy rejugándolo, entrenando y he perdido un montón de experiencia. Pero yo lo voy a intentar. Si sale, sale, y si hay que estar 4 horas jugándolo, pues está 4 horas. Probablemente seamos solo tú y yo, porque a la gente le va a dar igual ese juego, pero no pasa nada. Mañana curra, señor Macarena, mañana Into the Bridge mientras curra, te amenizo, o mañana libras, mañana free. Pues llama a tu trabajo, llama a tu jefe y le dice que mañana quieres currar, que mañana necesitas currar. Pobrecito, yo también espero que no. Me ves en tu casa con el gato.
Bueno, pero en realidad sigue estando en tu casa, así que vaya curro que tiene, eso es ni trabajar ni nada. Curro es lo que yo hago aquí por las noches, señoras y señores. Vamos a ir ya cerrando este directito de la poción roja, como pone en el título, Thanks for watching. Gracias por estar aquí a todos. Yo soy Koyuki y esto ha sido otro estúpido directo de la poción roja. Nos vemos en el siguiente directo.